Para que cuenten y Little Shack el Sofoque está siendo objeto de críticas por el siguiente video. Little Shack el Sofoque, Dan. Ven. Donde Alegua se ve que empuja a un fanático que intenta saludarlo. Así que ahí eso fue el Luperón Puerto Plata. Tíralo. Mira, ahí se ve clarito. La flecha azul indica. Vale, mira. Hay un joven de Policía Azul. El de Policía Azul, guau. Lo empujó. Mira, a mí me han mandado estas imágenes muchas personas de Luperón, Puerto Plata, histéricos, indignados, hasta lo quieren declarar como persona no grata. Ay, por Dios. En Puerto Plata. Por Dios. Voy a coger mi teléfono y voy a hablar con otra amiga mientras hablan de eso, porque eso pasa constantemente entre ellos. No, él dice que esto fue un montaje. Ponme la montaje. Imagen. Ah, está descarado. Él dijo que la intención de esto era hacer un bulto para que todas las personas lo comentaran y le dieran publicidad gratis. Mira lo que se hace viral, donde eso lo planeamos nosotros para que la gente se vuelva loca. Dios, a la gente le importa más el chisme que nuestra música. Hoy las paginitas suben seguidores. Y de verdad, Lilo Chac tiene tener la capacidad mental para que uno se cree ese cuentazo, mijo. Tú sabes que no, tú sabes que lo reempujaste porque se te han subido los humos a la cabeza. Ay, no es quisiste así. Arreglarlo. Entonces, mira, mira la guayaba que acabas de tirar, como que la gente es estúpida. Ahí se ve claramente. Llamando estúpida a la gente con la morena. Claro. Estoy con Yelida. Ahí se ve la arrogancia. Ahí se ve la arrogancia. Mira, 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 mira. Vaya de ahí. Ajá, así ay, mismo. Dios mío. Eso no fue montado. Es que mira. No son artistas. ¿Qué hable, no son artistas los que llegan así de forma efímera. Decimos, mañana voy a poner un video que lo va a dejar demostrado todo. Mira, mientras tanto vamos a esto. También que me caía Little Shack, ya me cae mal por haber hecho eso. Pero tampoco para declararlo personas no gratas. Sería una exageración, muchachos. Muy grande. Uno no sabe las intenciones del fanático.